estos últimos tiempos de River argentino, estos últimos logros, estos títulos conseguidos, esta hegemonía dentro y fuera de su país, es parte de lo que hablaremos con Leonardo Poncio. Gusto recibirte aquí en nuestro programa de fanáticos y que nos recibas en esta que ahora últimamente es tu casa, ¿no? Este River campeón. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, espero que lo hayamos recibido de la mejor manera. ¿Cómo es este River actual? La verdad que se armó como un grupo más en lo humano. Nosotros destacamos mucho eso, siempre hacemos parte más en el grupo humano, en el que realmente hay un grupo, una sintonía, que cada uno sabe el lugar que ocupa. Y es el River que hoy, gracias a Dios, se pudo lograr muchas cosas. Y mediante resultados, mediante éxitos, sale todo a reducir. Pero es un River que realmente se trabaja bien, se trabaja con confianza, le dan la posibilidad de tener todos y eso creo que es fundamental. Te mandamos una banda de uruguayos para ese grupo, ¿no? Pero sí, la verdad es que el uruguayo siempre es bienvenido en todos lados. Tuve compañero en otros lados y es como parte nuestra. Son parte igual a muchos, muy parecido a nosotros. Vienen a hacerse su camino futbolístico, un club muy grande como River, y la verdad que se han adaptado de la mejor manera. ¿Cómo son esas ruedas de mate? Ah, bueno, siempre sabemos que están el mate bajo el brazo, pero la verdad que están siempre, son esos tipos que la ronda de mate hace que nos juntemos. Después, por supuesto, que también el afuera también hace que la familia también se vaya conociendo. Tenemos la posibilidad de compartir asado también afuera cuando hay algún cumpleaños de alguno o de otro. Y la verdad que el uruguayo de por sí ya tiene algo que sabemos que va a venir a trabajar y eso es buenísimo. Ahora, son mentalidades muy parecidas, ¿no? Del muy Río de la Plata, todo. Muy parecidas, y iguales. Vos del interior más todavía. Sí, ¿no? Yo creo que somos iguales. Yo ahí, a pesar del gran Buenos Aires, de la gran capital, lo que es Centra acá, estamos a un paso y a la vez yo creo que es como que ellos se sienten parte de todo esto, se sienten como en su casa y eso hace que trabajen mejor. Surgió en las inferiores del Club Atlético Williams Kevis y continúa en Newell's, donde comenzó su carrera en la primera división en el año 2000. Desde muy joven, integró los seleccionados juveniles argentinos. Jugó en la sub-17 en 1999 y en la sub-20 en el año 2001. Hace mucho tiempo hablando con el Bolillo Gómez y jugadores de aquel Ecuador que clasificó al campeonato del mundo. Y después me pasó con el Boca de Bianchi. Me decían que había mucho de lo que vos arrancaste la nota diciendo, que los logros están mucho en lo de adentro, pero mucho en la sintonía que hay afuera. Y sí, sí, yo creo que sí. En estos clubes grandes y en estos clubes donde toda la repercusión son 10 veces más, el entorno es lo que te hace solo pensar en lo nuestro, en el fútbol. Después, si el entorno ayuda a que nosotros trabajemos de esa manera y que nosotros podamos brindar éxito, va todo de la mano. Eso va todo de la mano. Son, como siempre se dice, las cuatro patas de la mesa, que si están todas alineadas van a ver. Y bueno, yo creo que es parte de hoy del éxito que hemos logrado en un año y medio, dos. A pesar de la historia que tenía River. Y bueno, creo que eso a nosotros lo vemos reflejado por fuera. ¿Sí? Pero no me voy a olvidar nunca Ecuador.
¿Por lo bueno o por lo bueno? Por lo bueno. Espectacular. Sí. Sus directivos, el presidente de la federación, los amigos, los muchachos que me llaman todavía. Tengo una relación, cada vez que uno se va a despedir, cada que uno tiene algo, me llaman, me buscan. La forma en que jugó el equipo me fascinó, era un equipo con triangulaciones. Marcó toda una época, ¿no? Sí, con cambios de frente, espectacular precisión. Jugaba corto, jugaba largo. Pero además había una gran necesidad de ganar, de conseguir algo, ¿no? Sí, sí. Y había que inculcársela a los jugadores, era bravo. Un trabajo muy duro porque no había amistad. Adentro del grupo había diferencia entre directivo, entonces nos unimos todos, unimos el país. Jugamos muy, muy bien al fútbol. A lo largo de toda la historia del fútbol ecuatoriano siempre ha habido buenos jugadores, buenos equipos, pero nos faltaba algo para poder culminar ese éxito, ¿no?, de conseguir una clasificación al Mundial. Y vino un gran hombre, vino un hombre que nos cambió el chip, nos actualizó el chip. Todos me dicen lo mismo. Nos transmitió seguridad y confianza y nos hizo creer. Unió al país. Mucho se hablaba del regionalismo hace muchos años, Costa, Sierra, pero nos unió a todo el país y eso fue factor fundamental, sentirnos respaldados y protegidos por todo el Ecuador, creo que nos ayudó muchísimo. Me refiero a Hernán Darío Gómez, que nos hizo creer en nosotros, que formó un gran grupo también, una familia. Nos queríamos, de verdad nos queríamos en esa selección, nos preocupábamos uno del otro, nos metíamos a cualquier habitación, él se metía también a conversar, o sea, fuimos amigos. ¿Se soñaba de chico cuando agarraste la pelota por primera vez en eso? Porque todos tienen un sueño, pero decir, sí, te veías campeón. El sueño de jugar en primera era, el sueño de poder vestir una camiseta, de poder estar dentro de una cancha de fútbol. Y el sueño después de salir campeón, yo creo que va mediante a lo que uno va queriendo ser o queriendo tener algo en esta profesión, o tener un nombre o dejar algo. Y yo siempre, bueno, ahora sí recalco, muchos pibes que tenemos, que a mí me tocó en una edad bastante ya con 33 años, de poder lograr todas estas cosas, pero hay pibes que tienen 20, en los cuales se van a dar cuenta el día de mañana. Hoy en día están en como que el river, en la burbuja esa te lleva. Entonces yo creo que el soñar, seguramente esos pibes que nacieron acá tenían presente eso, pero bueno, lo que se ha vivido, la verdad son sueños que a uno lo engrandece. Guate, creo que los dos partidos más importantes de River en este semestre, ¿o no? En cuanto a rendimiento. Sentí bien, la verdad. Cuando uno agarra confianza y le devuelve a sus compañeros todo lo que ellos no me dan, la verdad es que estoy muy contento. Y bueno, uno, por suerte las cosas se revierten, todo tiene su recompensa, y bueno, ahí nos encontramos festejando. ¿Esa ovación de la gente fue esa recompensa de la que estás hablando? Sí, saber que siempre uno quiere dar el máximo. Por ahí tiene altibajos, cosas buenas, cosas malas, pero saber que siempre con esta camiseta quiero dar el máximo. Iván Alonso me contaba el otro día, decía, yo tenía 21 años cuando perdí una final europea. Y yo miraba a mi compañero de 30, 30 y pico y lloraban desconsoladamente. Y yo no tanto, porque yo pensaba que todos los días iba a jugar una. Claro, claro. Al pibe de 20 le pasa eso. De repente no sabe ese momento que vos hoy lo valorás distinto. Sí, y que el corto camino a primera división ya tiene títulos internacionales. Y hoy hablarte en Sudamérica de títulos internacionales es muy difícil. Y más la historia que venía últimamente que se había negando a River. Entonces, es lo que repetimos siempre. Con la experiencia uno va viendo otras cosas, con los logros reflejan todo el sacrificio que vos hiciste, pero si un pibe tiene pocos años de cosas, el sacrificio va más que todo, lo va a reflejar en el día de mañana. Y poder decir que saliste de un club y salir campeón a esos pibes lo engrandece. Con los años aprendes muchas cosas. Uno, a valorar muchísimo más. Como pasó a mí me tocó tener, con 36 años, ganar mi primer título. Y empezás a valorar un montón de aspectos. Y un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza es aquella final de UEFA que yo jugué en el año 2001, a la vez Liverpool, donde de forma cruel perdimos con gol de oro. Vi a muchos compañeros míos que en ese entonces tenían mi edad, ahora 36, 34, 35 años, llorando desconsoladamente. Yo tenía apenas 20, 21 años y dije, qué raro, ¿por qué están así? Si seguramente el año que viene o el otro estaremos en la misma situación. Y te das cuenta de que con el tiempo nunca volví a disfrutar algo así como es una final de un torneo internacional. Ganó la Copa del Rey en España con Zaragoza en el 2004 y también ese año la Supercopa de España. El torneo Clausura lo ganó con River en el 2008. La primera B, el Nacional, con River en el 2012. El torneo final del 2014. Y la Copa Campeonato en el año 2014 con River. A nivel internacional,
Ganó la Copa Mundial Sub-20 con la selección argentina en Buenos Aires en el 2001. La Copa Sudamericana 2014 con River. La Copa Libertadores de América 2015. La Recopa Sudamericana 2015. Y también en ese mismo año, la Copa Suruga Bank. Hoy se da ese tipo de diálogo que supongo capaz es distinto a cuando vos arrancaste con los mayores. Sí, el diálogo, no, ellos, por ahí la gente que estamos, de los más grandes que estamos acá, como también los uruguayos, hemos venido de abajo, hemos venido de clubes más chicos. Entonces, al llegar acá, nosotros lo que reflejamos es lo que nosotros vivimos en otros clubes, porque ellos no tienen la posibilidad, la gran suerte de haber nacido acá, pero bueno, y no conocen a lo mejor otros clubes. Entonces, nosotros lo que siempre manifestamos es del valor que tienen que darle el lugar acá donde están. Porque cuando te vas de acá, te das cuenta de lo grande que es. Estando acá, te hace que siga la rueda, siga, pero no abrís un poco el panorama a ver compañeros donde están. Entonces, lo que nosotros reflejamos es eso, de valorar el lugar donde están, de que estás jugando con tu compañero, de que te iniciaste los 4 o 5 años, hoy en primera división, o sean 2, 3, lo que sea, amigos. Entonces, eso es lo que siempre valoro. Y que nosotros hacemos reflejo mediante a lo que he vivido y no de imponer algo, más que todo. Yo viví esto, entonces te digo lo que yo viví. Después, si lo querés tomar bien y si no, es como todo. Seguiremos repasando su trayectoria, nacido en el 82 en Las Rosas, sus comienzos en Newell's, más de la actualidad en River, Argentina.